Para mí, este momento es vida, plenitud y esencia. Volviendo a empezar. Porque aparte de que hay otras cosas que también pues terminan siendo parte de lo que soy, forma parte de, o es una síntesis de algunas cosas, por varias preguntas, por varias cosas que han empezado a surgir, porque hoy día estoy haciendo cosas diferentes. Pero yo tenía 40 años, sí, fue cuando cumplí los 40 años cuando yo decidí que tenía que liberarme del sistema religioso. Casi nadie sabe esto que voy a decir, o creo que nadie, pero sí estuvieron presentes en ese acto. Cuando cumplí 40 años, le entregué a mi madre, o hice un evento donde celebraba la vida de mi madre, y simbólicamente en ese evento yo tomé la decisión de hacer un cambio, Nadie sabía lo que estaba pasando por mi mente. Allí simbólicamente pedí que mis amigos me llevaran torta. Estaba mi madre allí. Hice ese evento en honor a mi madre. Y estaban mis hermanos. Y me lo disfruté. Pero en mi mente estaba ya. A partir de este momento empiezo a desprenderme de cargos que ocupaba, de muchas cosas que estaban, si se quiere, alrededor de mí, haciéndome sentir prisionero de algo que al final yo había descubierto que no era como me lo habían contado, y ya yo estaba seguro, pero los cambios los tenía que hacer de una manera paulatina. Siempre he sido muy planificado, y a partir de allí pues comenzó todo ese proceso.
Como dije al principio, soy una persona planificada y tenía a mi cargo varias iglesias a las que le daba cobertura y ya tenía personas indicadas para estar allí. Y cuando yo salgo del país, no salgo ni por la crisis, ni salgo dejando todo botado como alguno de repente, porque alguien me decía en una oportunidad que había escuchado que yo y que me había ido y dejé todo desordenado, todo, no. Totalmente falso. Todo estuvo planeado, mi salida estuvo planeada, fue en un tiempo muy, muy indicado. Dispuesto a cambiar ciertas bases y estructuras dentro de un plano que es digno de ser considerado. Ya lo vamos a tratar en el momento de la entrevista. Él es Juan Carlos Machado. El día de hoy vamos a conversar con él. Ha venido acompañado, en cierta medida, del ingeniero Ángel Gavilanes. Aquí quiero saludar a nuestro directo y valorado amigo, el ingeniero Ángel Gavilanes, que es el director de la Academia de Música Ángel Jazz Studios. ¿Quién es Juan Carlos Machado? Y usted, eso es importante, Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos Machado? Para que nuestros amigos radioescuchas sepan quién es este joven, talentoso, indudablemente. Pero primero, gracias por lo de joven, ¿no? Porque... Bueno, es que se lo ve acá en 68 años. ¿Cuántos años tiene, Juan Carlos? Son más de 4 décadas. ¿Son más de 4 décadas? Más de 4 décadas. Bueno, todavía sé joven. Si yo me considero joven con 68, no digamos usted con un poquito más de 4 décadas. Pero ¿quién es este Juan Carlos Machado que ha pisado suelo santarroceño, que ha despertado cierto interés de amistad en muchas personas? Quiero enviarle un abrazo fraterno, cordial, con mucho cariño a un artista que en su momento deslumbró con su voz. Bueno, ahora se ha entregado pues a su hogar y a sus hijos y a su religión, está muy bien. A Mafalda Yaguachi, un abrazo cordial. Pero mire, esa gente te quiere el ingeniero Ángel Gavilanes, está aquí junto a ti y hay muchas personas, yo ya he investigado, no, una gran persona. Wow. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo así llegaste acá? Y contento porque de alguna manera pues también he tenido esta oportunidad de compartir con personas icónicas de esta municipalidad, de este lugar, no sé cómo, creo que le llaman Cantón. Cantón Santa Rosa. Hermoso el Ecuador, agradecido de este suelo porque definitivamente Dios ha sido fiel. Sin embargo, pues llegué por una obra misionera acá dentro de la iglesia evangélica. Y creo que dentro de la iglesia evangélica, y sin el deseo de decir que estoy específicamente por un grupo de cristianos, porque cuando hablo de la iglesia evangélica, pues lamentablemente somos muchos grupos y a veces estamos como que tan subdivididos que algunos dicen por el otro. Y entonces eso de alguna manera pues me ayudó a tener cierta experiencia, pero al mismo tiempo me ayudó a descubrir que había muchísimas cosas que no estaban dentro del orden y que no están todavía dentro del orden. De los evangélicos rebeldes entonces, de los evangélicos modernos que empiezan a rebuscar las cosas y que empiezan a crear una nueva posición. Nuevas y antiguas, porque de hecho hay muchas cosas que lo toman literalmente algunos. De hecho, hay grupos evangélicos que no permiten que la mujer ejerza dentro de la iglesia un liderazgo, y ellos se toman de ciertos versículos bíblicos que se lo toman literalmente. Bueno, pero es que también Jesús
no puso nunca una mujer como sus apóstoles, como apóstol, los cogió a los 12. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento también. Solamente el hombre tenía la potestad para todo, y eso se ha venido manteniendo durante siglos. Sin embargo, la misma Biblia, en el último capítulo del Evangelio según San Juan, dice que Jesucristo hizo muchísimas cosas que si se escribieran no alcanzarían los libros para decir esas cosas que Jesús hizo. Entonces, lo que está en favor de la mujer, en pro de la mujer, bueno, o de muchísimas cosas. De hecho, Jesús en un momento, y le hago alusión a esto porque alguien me escribió cuando le pasé la publicidad y le decía que iba a estar acá con usted, y alguien me comentó: amigo, te vas a entrevistar con el mismo diablo. Esas creencias tengo. Y aquí es donde lamentablemente, fíjate, cuando yo escucho este comentario, y así hay mucho, yo visualizo que la persona o algunas personas, y esto es algo que no es porque la persona quiere hacerlo porque es mala, sino porque él lo ve como alguien polémico, pero no se acuerda que incluso Jesús en su momento fue alguien polémico y fue muy directo con aquellos que terminaban siendo religiosos en la época, que pudo confrontar de una manera bastante fuerte a los religiosos de la época. Fíjense que Jesucristo, cuando él caminaba con sus discípulos, en el tiempo que él caminaba, había uno que era antes que él, que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía unos discípulos también, pero Juan el Bautista enseñó a sus discípulos de una manera. Los enseñó a ayunar mucho, orar mucho, hacer muchos actos religiosos. Y en un episodio bíblico, los discípulos de Juan le preguntan a Jesús directamente, le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan y no hacen las cosas que nos enseñó nuestro maestro Juan? Porque él estaba viendo que Jesús, o ellos estaban viendo que Jesús estaba con sus discípulos, pero estaba en un ambiente más relajado. Más y en lugar de ayuno, mejor multiplicaba panes, multiplicaba los peces y les daba de comer más. Caminaba con la gente. Sí. De hecho, soy de los que creo que la iglesia a nivel mundial, no me refiero a la iglesia en este sector, en esta ciudad, me refiero a la iglesia en cualquier parte del mundo, la iglesia no debe estar encerrada en el templo, no debe estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia tiene que ir a las cuatro paredes, a lo que llamamos, para mí eso es un local, no es la iglesia somos nosotros. La llegada del pastor Juan Carlos a nuestro hogar ha sido de mucha bendición. Llegó pues en un momento muy inesperado a nuestro hogar, y de pronto pues también tristezas, porque justamente llegó en tiempo de pandemia y nos tocó vivir pues ese proceso. Es un muchacho muy puntual en todo lo que corresponde, pues, y nada, que ha sido de gran bendición. Estamos contentos de haberlo hospedado en nuestro hogar. Que Dios lo bendiga mucho, mucho, mucho. Sinceramente nos da, por una parte, una buena alegría que había llegado a nuestro hogar, pero también nos va a dejar una muy tristeza cuando él se vaya de este país, al país de origen, que está decidido a irse. Todas las cosas estuvieron planeadas, todas las cosas estuvieron en su punto. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. Y el tiempo es mi testigo, el tiempo es mi testigo. Y hoy por hoy puedo decir con certeza
que estoy feliz, estoy contento con cada uno de los pasos que he podido dar. No hace mucho, como algunos ya saben, presenté mi renuncia oficial a la organización a la cual pertenecí. Gracias a Dios, dentro del orden, hice una renuncia oficial y contento conmigo mismo, contento con lo que he podido lograr hasta ahora, contento con la evolución. Creo que fue un tiempo bastante hermoso el que pude compartir con muchas personas que estuvieron en mi historia. Hoy escuchaba a un amigo decir que los amigos son como un libro. Algunos están en el primer capítulo, otros están en el segundo, algunos aparecen en una sola página, pero hay otros que te acompañan hasta el final del libro. Entonces, cada una de las personas que han pasado por mi vida, que han pasado por mi historia, yo estoy agradecido del universo, agradecido de la vida, de poder compartir con cada uno de ellos. Si fue un capítulo, pues perfecto, fue un capítulo. Y si es más, pues bienvenidos sean los capítulos que toquen, porque necesitamos vivir. Pastor o la etiqueta pastoral, de alguna manera pues nos la colocaron, pero al final el pastor es un servidor, y creo que siempre voy a ser eso, un servidor. Hoy día esa etiqueta pastoral no la quiero más, esa etiqueta pastoral pues hasta cierto punto pues me anuló a mí en cierta forma, y hoy por hoy yo sigo siendo un servidor. Yo renuncié a la organización a la cual pertenecí, pero nunca voy a poder renunciar al llamado de mi creador. Pero ahora estoy desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva diferente, y pienso seguir sirviendo, pienso seguir estando allí, porque es una necesidad. El liderazgo se vive, el liderazgo se tiene, y el liderazgo termina siendo un liderazgo que, si eres llamado por Dios, estés donde estés, se va a notar, no vas a poder esconderte, el liderazgo te termina alcanzando. Entonces, la renuncia fue específicamente a la organización, a ese sistema religioso. Y con esto no quiero decir específicamente uno u otro, son todos los sistemas religiosos que de alguna manera te terminan ahogando, te terminan asfixiando, y como que si tú no cumples con las normas y los parámetros, y ojo, no es que la gente que está allí tenga la culpa, no, ellos incluso también de alguna manera están cumpliendo con lo que ellos creen que está bien. A mí Dios, o el creador, que todavía incluso yo tengo que irme descongestionando de ese lenguaje religioso, pero la vida me dio la oportunidad de, aunque sea en esta etapa, poder reflexionar y decir, ya, me voy a dar una pausa, y yo necesito reencontrarme con mi esencia, porque yo soy un instrumento llamado, creado, y necesito hacer una pausa y ya no seguir más códigos y normas humanas que te terminan asfixiando. El sistema te detiene, la religión te detiene, pero cuando tienes una relación con Dios, comienzas a disfrutar de lo que Él ha permitido para nuestras vidas. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar educación, y esa carrera me llevó a entender muchos procesos a nivel psicológico. Aprendí muchas cosas, y hoy por hoy pues le doy gracias a Dios de que puedo evolucionar, y esta evolución me lleva a entenderme a mí mismo. Yo les decía a alguien que
que me preguntaba, yo le decía, yo tengo que entender a la gente que no me entiende. Y me toca seguir siendo esa persona que comprende los procesos de otro. Y no solamente tengo que aprender los procesos de otro, también tengo que aprender mi propio proceso. El proceso mío es que yo tengo que irme descongestionando de todo lo que un día aprendí para reaprender. Aunque hay algunas cosas que puedo rescatar del sistema, sin embargo, le entregué años muy valiosos. No me arrepiento del todo, pero sí me arrepiento de que no haya abierto los ojos hace tiempo atrás. O sea, porque de verdad que pues le había impreso bastante energía al sistema religioso. Y no estoy arrepentido no estoy como tal, pero sí decepcionado, vamos a decirlo de esa manera, de no haber abierto los ojos con una anterioridad más marcada en años, que quizás tenía más energía. Porque como siempre digo, yo me veo de 17, pero tengo más de 4 décadas. Entonces, pues nada, es triste a veces ver cómo hay personas que están jóvenes, que están entregados a un sistema religioso que al final no le van a ayudar, no le va a ayudar realmente. Pero cada uno tiene que vivir sus propias experiencias y a mí me tocó esta, pero también hoy estoy feliz. Estoy feliz de haberme dado cuenta, de disfrutar de lo que me queda de vida. No sé si son 5, 10, 20 años, pero sé que voy a poder disfrutar el tiempo que me queda de lo que Dios, el creador del universo, de la vida, tiene para mí. Yo creo que hoy por hoy he perdonado todo, y sobre todo con el grado de madurez que tiene ya, pues no piensas como un adolescente y terminas perdonando muchas cosas. Yo he perdonado todo, no invertiría tiempo en darle oportunidad al rencor, al odio, no, yo creo que si me queda un tiempo más de vida, este tiempo es para disfrutar más las cosas que me tiene la vida, precisamente. Que yo creo que para este momento de mi vida, para esta etapa, que es una etapa que la esperé mucho, y hoy por hoy siento que estoy libre, totalmente libre de todo rencor, de cualquier cosa, porque ya es una etapa donde nosotros, las personas como Aure, como que logramos limpiarnos y definitivamente pues no. Ahora, las personas que de alguna manera tienen que hacer el proceso de entender lo que es esta nueva etapa, que algunos quizás dirán, bueno, ya, dejo tranquilo a ese que era el pastor y lo dejo ir, pero hay otros que quizás no lo comprendan. A mí me va a tocar entender el proceso incluso de otras personas, porque yo mismo estoy reaprendiendo y me estoy descongestionando de ese vocabulario religioso que de alguna manera pues es difícil salir de él después de tantos años hablando del mismo. E incluso muchísimas cosas que al final necesitamos limpiar nuestra mente, hacer un cambio total, una metamorfosis en donde te das cuenta que pues Dios te sigue amando y va a estar allí contigo en el proceso de ese cambio. No hay resurrección sin vía crucis. Llegar a la resurrección tienes que pasar por él. Tienes que pasar por el calvario, tienes que pasar por la corona de espinas, tiene que haber dolor,
tienen que haber personas que lloren, tienen que haber todo un proceso para poder renacer, para poder evolucionar, porque eso es lo que necesitamos, evolucionar. Entonces yo hoy más que nunca pues contento con este cambio, contento con esta evolución y contento con aquellos que estén dispuestos a acompañarme, con aquellos que estén dispuestos a darme la mano y a decir, bueno, te queremos tal cual eres, estamos contigo, porque al final, como les decía, mi creador me ama, me quiere y me acepta en medio de todos los cambios que puedan ir surgiendo en mi vida, ya no con esa etiqueta pastoral, porque al final pues sigo siendo un servidor, pero ya desde una perspectiva diferente. Nada, creo que pasional, sí, pasional, porque es que cada cosa que hago la hago con una pasión que me se desborda, ese deseo de querer que las cosas salgan, si es posible, súper perfecta. A veces termina siendo un en contra, pero bueno, por allí está ese pasional, está intenso, creo que es intenso porque como que así soy, me gusta cada cosa en su lugar y puntual. Es algo que no puedo con la impuntualidad, es un poquito más fuerte que yo, pero me he ido adaptando, sobre todo en este tiempo en el que he sido diagnosticado con ansiedad y estrés, y he tenido que ir como que tomando las cosas como con un poco más de calma. Y pues me ha ayudado y ahí voy en el proceso. Sin embargo, todavía, bueno, fíjate, definitivamente es algo que me describe como tal. ¿Le tienes miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Creo que la muerte es un vehículo que nos conduce a otra dimensión, a otro tiempo en el que nos va a tocar estar a todos. Y no le tendría miedo a la muerte. Lo que sí tal vez me pudiera dar miedo es cómo morir. Porque, pues, nada, nadie quiere morir de una manera espantosa, fea. Pero al final nos tenemos que resignar y no sabemos. Todos sabemos cuándo nacemos, pero ninguno sabemos cuándo morimos. Y en ese sentido, pues, ni cómo morimos. Entonces, bueno, a eso sí es verdad que tal vez le tenga miedo, pero a la muerte como tal, no. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto creo que es adaptarme a este tiempo, adaptarme al proceso de cambio, sobre todo cuando estuve muchos años viviendo en todo lo que era ese ambiente religioso, en todo lo que era el ambiente del sistema. Y hoy pues estoy como que dando pasos de libertad, pero estos pasos de libertad a veces pues tengo que ir con mucho cuidado, y pues creo que este ha sido uno de mis mayores retos, poder descubrir que puedo avanzar y que puedo crecer en medio de todas esas cosas que al final me dijeron que eran mentiras, que no se podían, que eran malas. Y reaprender. Este ha sido un reto bastante, bastante fuerte. Creo que una de las claves fue que nunca fui esclavo 100% de la religión. Le entregué muchísimos años de mi vida a lo que de alguna manera yo pensé que era Dios, a lo que a mí me enseñaron que era Dios. Fue como que un tiempo donde le invertí, pero a medida que iba avanzando,
no tenía la certeza de que yo estaba en ese camino correcto de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque veía que estaba muy mecánico y lo que me enseñaban eran mecanismos, normas, todo iba en función a agradar a ciertas personas. Entonces no terminaba siendo quien yo quería ser, y hoy por hoy le doy las gracias a mi Creador de que aún cuando yo le entregué años muy valiosos de mi vida a lo que es ese sistema, ojo, porque siempre hay algo que voy a tener claro y me va a tocar hacer el papel de entender a la gente siempre. Yo tengo que entender a la gente que hoy día de repente esté viendo este documental y no entienda, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué ocurrió con él? Entonces siempre me va a tocar hacer ese papel de entender a la gente, porque yo debo entender a la gente que no me entiende. Porque la gente que no me entiende está acostumbrada a ver una forma en la que incluso a todos, a muchos, nos enseñaron que eso era Dios. Y definitivamente Dios, nuestro Creador, trasciende el pensamiento humano. El hombre te pone barreras, el hombre te coloca como que en una posición en la que tú tienes que hacer lo que él quiere, lo que él dice, porque si no estás fuera del orden. Y esa era una expresión, por cierto, me acuerdo mucho que decíamos, no, este está fuera de orden. No, aquel está fuera de orden. ¿Por qué? Porque no seguíamos los mismos códigos que de alguna manera decían que teníamos que seguir todos los que estábamos dentro del sistema. Vuelvo y repito, yo nunca fui esclavo de la religión, jamás, nunca, pero sí le entregué años muy valiosos, años en los que como que no entendía lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo fue morir para darme vida y vida en abundancia. Me dio una libertad para yo de alguna manera disfrutarla. Y no la estaba disfrutando. Era alguien que desde la ley trataba de alguna manera como que de dirigir la vida de los demás. La gracia es internalizar que tú tienes la posibilidad de tener una relación con el Creador. Definitivamente nosotros necesitamos aprender, todos estamos en un proceso de aprendizaje y yo no soy la excepción, estoy en ese proceso y en este proceso voy avanzando, descongestionando mi mente de tantas cosas que me enseñaron que no era verdad, que no eran ciertas, y aprendiendo la relación verdadera con el Padre Celestial. Y que es un proceso, vuelvo y repito, donde a mí me toca entender a los que no me entiendan. Sí, yo creo que esta es una de las etapas de mi vida que más me estoy disfrutando, sobre todo porque esta etapa yo hace años atrás la planeé. Y en ese sentido, aunque yo hoy día no estoy cumpliendo con todo lo que planeé hace años atrás, porque hace años atrás mi condición económica era pues muy a mi favor y hoy día no. Pero llegó un momento en el que me di cuenta que no se trataba de tanto de la economía. Claro, siempre vamos a necesitar dinero, siempre vamos a necesitar esa fluidez para poder ir de un lugar a otro. Pero si algo yo quería era el poder salir y le doy gracias a la vida que me permitió cumplir con mi sueño, con esto. Y yo recuerdo que le decía a todos los que con los que tuve la oportunidad de compartir de que ese sueño de la esposa, los hijos, el perrito, la casa y el carro, o sea, a mí
no me parece mal para los que les guste, pero yo no quería eso para mí. O sea, yo no quería ese sueño para mí, sino que quería era el poder salir en libertad y poder ya para un momento dejar de trabajar. Y mientras estuve al frente, todo lo que pude hacer lo hice con la mayor intensidad, con la mayor pasión, pero ya me tocaba el momento de salir. Y hoy, viendo todo lo que está ocurriendo, el poder conectar con otras personas, el poder conectar con otros lugares, definitivamente es lo que yo he querido. Entonces, estoy muy agradecido con la vida. Todo lo que me he propuesto lo he logrado y creo que pues me siento hoy más que nunca realizado y completo. Así que pues toca avanzar y crecer. Así es, Carlos.